La vez parí 2003. ¿Aló? ¿Aló, Santi? Aló, mi amor. Sí, yo justo estaba pensando en ti. Hola, mi amor. Te llamaba para recordarte lo del arreo de Paul y Nina. Tenemos que ir, ¿ah? ¿Cómo? Ay, mi amor, pero ya hemos quedado. Tenemos que ir sí o sí, por favor. Ya, está bien. Ya, perfecto. Entonces te espero a las 8. Ya, un beso, precioso. Nos vemos. Chao. Hola, amor. Sí, ya estoy empezando a trabajar. Qué bueno. No, yo almuerzo solo. Gracias. Un beso.
no estamos a nosotros dos. Ya, ¿sí? Acá, acá. Ya. De verdad, porque te conozco, ¿ah? ¿Eh? De verdad, de verdad. También no cumple. No. Ya, no, no salen todos, veo retros, pero más. ¡Ay, no, pero! El diafragma se puede cambiar. Ya, ya, está bien, ya, ya, como sea, ya. Como un perro abandonado en la Que ya, la chamba otro día, ya, hoy día fue. Estamos en reunión. Con tu amigo. En reunión de diversión, de amigos, no en reunión de chamba. Ya. ¡Qué buena canción! ¡Obviamente! ¡Oh, ¡ah, yo voy a bailar al show! ¡Adelante! Oh, mira, yo sé que te encanta, ya, te encanta bailar, pero por favor. Te juro que me gusta mucho esta canción, quiero bailar, ya pues. Pero, ¿por qué no nos quedamos conversando? Mira, ya se fueron todos, podemos compartir y... Y tú estás muy bonita. Sí, yo siempre te he dicho que eres más bonita que Trinity. ¿Que Trinity? Sí, cuando te conocí eso pensé. No se parece, sino que es un homenaje vivo de ella. Ay, yo no me parezco a Trinity, yo no sé de dónde sacas eso. Sí, no, tú eres más bonita. Ay, qué lindo. Espera un rato. No, por favor, de verdad, ahora no. ¿Ya? Ahorita no, en serio. En serio, Santiago. Mejor contesto y luego nos seguimos besando. Te juro que me encantaría hacer uno de tus aparatitos para ver si me prestas más atención a mí. Ay, Natalia, no exageres. No estoy exagerando, es verdad. Pero tú sabes cómo soy yo, pues. Sí, cada vez que contestas ese aparato cambias completamente. Te desconozco, te lo juro. Ya, tampoco te molestes, Natalia. Además, mira. Así el celular tuviese una peluca y una foto de Trinity, no te cambiaría por él. Te juro que ese ser es bien raro, Santiago. ¿Sabes qué? Me está doliendo la cabeza y mañana tengo que trabajar temprano. Me quiero ir a mi casa, ¿me acompañas? Claro, sí. Puedes verme de Nina. Thank you.
pasado algo. ¿Por qué no ha llamado? ¿Aló? Sí. Sí, estoy en eso. Sí, yo sé. Sí. No hay ningún problema. Ya. Thank you.
Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La altura de la cuadra 15 de Javier Prado, este. 15 soles, ¿está bien? 15 soles, ¿nada menos? No, pero ahorita... Sí. Hasta que por fin apareciste. Mi amor, hola, ¿cómo estás? No, hola, nada. ¿Qué pasa? Estaba esperando que me llames todo el día. Que me llames, que me mandes un mensaje, que no, nada. Dios, no me llames. Escúchame. No, me llega. En la oficina, estaba ocupada. ¿Qué me importa? Yo te estaba esperando que me llames y no me llamas. Y lo que me importó es que me hagas hacer así. Yo no soy así. Mis sentimientos, no sé, soy un cojudo porque me haces hacer cosas que ni quiero. Ir a esa fiesta de mierda, de ir a ver tus películas gringas. ¿Qué tanto hacías? ¿A dónde te ibas? ¿Ah? Sí, al cine te ibas a ver tu película estúpida con algún otro estúpido. Eso es lo que piensas, que estaba con otro. ¿Tienes algo más que decirme, Santiago? ¿Tienes algo más que decir en serio? Porque yo no tengo nada que decirte. ¿Sabes que no quiero seguir escuchando tus estupideces y no quiero volver a verte nunca más en mi vida? Hola, mi amor, te extraño mucho. He estado tratando de comunicarme contigo todo el día, pero no he podido por esta chamba. Mi jefe es un odioso, pero ya, bueno, ya te contaré. Te juro que eres lo más importante para mí. Ya nos vemos más tarde. Te amo. Un besito. Chao, mi vida. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie.